lo que vio usted en estos momentos en su pantalla es la Emperatriz. Se trata de una locomotora de más de 100 años que ya pisó tierras mexicanas. Ahorita que veía las imágenes, el video, me trasladé en Argentina, en el fin del mundo, hay un tren del fin del mundo. Sí. Y es una locomotora de vapor que te lleva, te hace un recorrido ya por uno de los parques de allá, similar a esta. Digo, no similar, la de aquella es un poquito más pequeña, pero esta es una gran reliquia que usted va a poder ver el próximo domingo 2 de junio. Va a pasar por territorio de Ramos Arizpe, de Saltillo. En el área poniente, ¿verdad? Y va a seguir... Sí, porque... Ahí es donde están las... Porque las vías... Sí, no podría pasar por el libramiento Oscar Plata. No, porque claro. No, la gente pregunta, Sergio, ¿por dónde va a pasar? En el área poniente. Entonces... Pero seguramente va a ser un gran espectáculo ver... La verdad, a mí me gusta mucho observar los trenes. Me gusta mucho viajar en tren. Desafortunadamente, ya no hay trenes aquí en de pasajeros. Ya no hay trenes en México. Y el que dizque hicieron en este sexenio, pues la verdad es que resultó un fiasco, ¿verdad? Porque, está truncado. No he podido ir al Chepe, pero... Dicen que está muy padre. Claro, sí. Pero eso es para... Sobre todo el panorama, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y que te lleva por todas las laderas del... Si usted tiene vértigo, ni se asome, claro. Es más, ni vaya. Sí. Pero bueno, vamos a conocer los detalles para que usted pueda programarse este domingo, no solamente para ir a votar, para ver nuestra programación también respecto al tema de las elecciones, sino para que se dé la vuelta. Sí, vaya a votar y luego se va a esperar la Emperatriz. La icónica máquina de vapor Empress 2816 llegará a Coahuila este domingo 2 de junio. En medio de la jornada electoral considerada como una de las más grandes y complejas de la historia, el tren de vapor de la empresa Canadian Pacific Kansas City estará atravesando Ramos Arizpe y Saltillo entre las 8:30 y las 11 de la mañana. Los coahuilenses podrán observar a distancia el paso de este emblemático ferrocarril, cuyo recorrido forma parte del llamado Final Spike Steam Tour, con el que se conmemora el aniversario de las dos empresas ferroviarias más grandes de Norteamérica. Durante su recorrido por Coahuila, este icónico tren podría ser observado en varios cruces ferroviarios conocidos en la zona metropolitana. Ingresará por la exhacienda Santa María y luego atravesará la zona industrial y el centro de Ramos Arizpe, donde pasará por la antigua estación del ferrocarril para dirigirse hacia el sur a la perla industrial de la región, General Motors. En Saltillo, la ciudadanía tendrá la oportunidad de ver la máquina en los cruces ferroviarios del Boulevard Nazario Ortiz Garza por el campo de Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. También en el cruce de Avenida Universidad, el del Boulevard Carlos Santana, la calle Lerdo de Tejada, la calzada Francisco y Madero para llegar a la estación del tren. De ahí partirá hacia el sur por la colonia Landín hasta llegar a la zona de Puente Moreno, un punto histórico en el ámbito ferroviario de Saltillo. Ese será el último lugar dentro de la zona urbana que recorrerá la máquina. De ahí, el recorrido será paralelo a la carretera 54 para llegar hasta el ejido La Ventura, donde cruzará a Zacatecas. Con imágenes de Gerson Cardoso y del staff, para Telezócalo, Luis Durón.